pedazo de barco. Llegada al barco. Vamos a embarcar en un barco que está en seco. La primera vez que nos pasa en la puta vida. Hay que joderse. A ver qué coño le están haciendo. Bar Protector. Aquí tenemos al señor Aristides. Soy yo, soy Aristides. Dentro de la campana. Siempre lo fui. Tírame la campana, mírala. Toda tuya. Ha sido Alegría. Señor Ricardo Alegría. ¡Alegretti! ¡Alegretti! Vamos a quitar los cascos, ¿no? Sí. Mira. Ahí hay uno. Y el otro lo tenemos ahí. Hay que desarmarlos. Lo vamos a desarmar y lo vamos a sacar fuera para hacer unas comprobaciones de audio. Escuchame una cosa, hay que desarmarlo. Hay que sacarlos enteros, ¿no? Sí. Bueno, ahora me va a bajar el casco. Llegará por este tronqueto. Llegará hasta aquí, hasta la TUP. Es donde solemos hacer el cambio de equipación para entrar al agua. Y desde aquí nos cambiamos y entramos al agua y hacemos los checklists y demás. El tronqueto, como veis, está aquí arriba. Y aquí está la valvulería de la TUP, los filtros de la cal sodada, un sink de emergencia e incluso lo que sería un váter. Por ahí accedemos al resto de cámaras y por ahí también. Ya baja el primer casco. Como veis, aquí está el sistema de vídeo. Dime, luz, regulador y reclaim para recuperar todo el sistema de gases. Lo demás es igual por todas partes. Esto va afuera, ¿no? Alegretti. Sí, sácalo todo afuera y... Aristides. Escucha, los cascos los estamos sacando por ahora. Tienes que ir fuera, ¿no? ¿Seguro? No, yo digo... Rico gases, ahora me las cago la charla que avete lì. Afirmativo, è zero. È zero? Afirmativo. E questo lo sapere, va bene. Avete aperto il pannello elettrico? Afirmativo. È super. Sì, è aperto. Ah, è già aperto così? Sì. Accostatelo, chiudetelo, va, fammi sta cortesia. Scusa? I fili dentro sono tutti a posto, non è che c'è un filo scollegato, no? No, no, negativo, è a posto. Ah, bene, ok, forse avevo dimenticato a chiuderlo. Ok, chiudo. Sì, sì, per favore. Allora. Adiós. Tira para allá. Tirando para allá. Vamos a sacar el material. Sí, joder. Pues venga, pásame los cascos. Mira eso. Cualquier cosita. A cualquier cosa le llaman casco. Se complica por el peso. Bueno, quizás si no hay error, aquí está. Si no hay error, quizás esta sea nuestra cámara de donde vamos a vivir. Yo quiero. Por aquí arriba se ven los bips de emergencia de oxígeno, los head para hablar, comunicación. Sale si te paso el casco. Aquí está el foodlock, donde se pasa la comida y muchas veces la ropa y todo lo que necesitamos, la valvulería. Y aquí está el monitor, esto es un monitor que nos pasan las cosas desde fuera, la imagen. Y aquí tenemos el baño. Y por ahí accedemos al resto del sistema. Bueno, Ricardo, te paso esto. Sí. Y nos vamos. Mira, hay aquí Snoopies. Acción. Bueno, aquí se ve todo el panel de control del SAT Control. Desde aquí controlan todas las operaciones, controlan los niveles de CO2. En fin, todo lo que es la computerización de los datos, por decirlo de alguna manera. Se ven los monitores, nos monitorean. En fin, todo lo que hay. Desde aquí fuera se ve el SAT Control. Esta tapa por la que estoy pisando yo ahora se quita. Ahí está el Launch System, que desplaza la campana, que está aquí, y la tira al agua. Tenemos que hacer bastantes maniobras antes de tirarla al agua con hidráulicos y demás. Hombre, un Ricardo. No, Ricardo. En fin, es bastante complejo, digamos, la maniobra. Y es interesante, se hacen unos checklists siempre y se tienen que revisar toda la valvulería antes de tirar la campana al agua. Siempre se hacen las revisiones, se miran las presiones y lo demás. Cuando llega el buzo del agua, tiene que salir uno de los buceadores, coger ese umbilical que está debajo y meterlo en el interior, que será para el buzo de emergencia. En fin. Ya veré contando. Adiós. Pase, pase. En el puerto de Génova. con una cuarta de agua bajo el barco. Y esto en popa toda vela. Y esperando a ver si arreglan los thrusters para salir. No, para entrar. No lo tenemos, no las tenemos todas con nosotros. Quizás saldremos, quizás no, no lo sabes. Aquí tenemos uno de los rods de SomSup. Normales. SomSup. Ahí tenemos nuestros equipos de lanzamiento de trabajo con aire. Nuestros barcos, que se ve bastante vacío. Ahí está la pieza que vamos a instalar. Y ahí el barco del Pato Donald. Así son las cosas, así se las hemos contado. Seguiremos informando. Dominique, en su oficina, con el limpiando detrás. Y tenemos al señor David, nuestro Rastafari loco que se encarga de nuestra seguridad. Solo han muerto 300. Vamos a ver. Muy feliz, ¿eh? Sí, muchísimo. Se nota, ¿verdad? Bueno, yo soy un hombre feliz normalmente. Tengo mis momentos. Mis momentos. Los buenos y los malos. Aquí tenemos una de las cámaras. Aquí tenemos otra de las cámaras. No le falta... Mira, aquí podemos observar al personal de trabajo, los buceadores de saturación. Como veis, todos tienen caras extrañas. Es por la presión. Y nada, no nos faltan válvulas para trabajar los footlooks. Te he pillado. Chamber 2. Ahí está la Chamber 1. Y ahí está Ricardo. Y el chamberín. El chamberín de la corte. Luego aquí en la intermedia, este es la Tupi, perdón. Sí, la Tupi. Por ahí es por donde subimos a la campana, que antes hemos grabado el descenso de los cascos. Aquí es donde tienen todo el acondicionamiento para prepararnos las comidas y mandarnos las cositas dentro de la campana. Y nada, el resto de valvulería que se ve por fuera. Full look. Y ya está, ya hemos dado la vuelta al sistema. Chambermain lock, one, gases. ¿Esto es lo que hay? Está loco, está loco. Lleva rata, lleva rata. Toda la cubierta del barco vacía. Y el puentecito ahí. Dique seco. A ver cuándo salimos. ¿De quién es el dedo? De David. Salimos del puerto de Génova. Atrás queda una ciudad infestada de ratas, sueños y fronteras. El barco comienza a navegar y nos vamos. Ahí va el helicóptero. ¡Adiós! 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 Control room para todo el sistema de saturación. Aquí controlan la humedad, la temperatura, cualquier cosa que necesitemos. Todo se controla desde aquí. Muchos controles. ¡Los controla! ¡Ah! ¡Mirad qué es eso! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Un momento, que nos llaman de la NASA. Voy a ver si el presidente de Estados Unidos. Hay que hacer un vídeo. Campana del Bar Protector. Estamos reparando las comunicaciones y vamos a ver cómo es por dentro la campana. Opa. Ole, qué espaciosa. Muy bien. Pues esto es el panel de los gases. Tenemos la caja de emergencia. Qué espaciosa. Realmente es muy espaciosa, muy grande. Y ahora es cuestión de ir aprendiéndose la valvulería. A ver. Muy bien. chiringuito. No, yo no chiringuito. Manso. ¡Feliz 2012! Andrea, te quiero. Yo también te quiero. ¡Mentira! Yo lo quiero más. Ahora voy a hablar yo eso de... ¡Romano, él ha venido a visitar! ¡Es hija de puta! ¡Y está ahí! ¡Feliz 2012! ¡Proyecto Castor! La zona de la campana, lanzamiento de campana. Aquí tenemos el pañol de material y demás, donde trabaja el compañero. Y tenemos a Juanma echando un vistazo a Romano, Alex, y a nuestro supervisor. Cuadrante. Porque 24 horas non ci sei. E poi dall'altra parte del mondo che c'hai le... Molto interessante. Los compis que han venido a despedirme. Voy para adentro. ¡Va para adentro! Así que voy a entrar y este es el complejo. Esa es la que me va a cuidar. Navegando enfrente de las costas francesas, dirección España. Javier, aún no del ahorcao. ¡No! Así son las cosas y se las hemos contado. ¿Eso después lo cuelga en Facebook? No, en YouTube. Aquí un minicanto, bueno, esto nos vamos a comer nosotros esta noche la inversión. ¡Nación! ¡Nación! ¡Como la inversión! Me cago en tu nación, inversión. 400 metros. De los de antes. De los de antes. De los de antes, señora, de los de antes. No de los de ahora. El último spool, están instalándole toda la globería que se va a colocar. El reconocimiento médico previo a la inmersión con los buceadores del Ocean Grifer. Todavía no, pero... eso es lo que nos meten en la oreja, chungo. Y esta panda de leprosos son los que van a saturar. Castor. En breves instantes entraré a saturar. ¡Hey, chicos! ¡Vamos a la saturación! ¡Así, joder! ¡A la saturación! Mira qué cara de alegría. ¡Hasta luego! Bueno, chapando la puerta. Y nada, tenemos que terminar de preparar esto. Ya tenemos todo dentro. Los útiles que vamos a necesitar. Y nos van a presentar. Aquí está el portero. Ok, ragazzi, iniciamos. Ok, andiamo. Repito el pato. No tiene mérito, ahora todos hablamos como un pato. Claro que sí, joder. A ver, tú, haz el pato. Partimos a por los últimos 10 metros. Esto es lo que hacemos los domingos cuando estamos en saturación. Igual no se ve, pero se oye. Domingo Santo. A rezar. Venga, reza. No, que tengo fuerza. Sobre todo el centro de Sevilla. Acaba la descompresión, se oyen los angelillos y el Keiko ha desayunado morcillos con arroz. Vamos a salir del infierno con la música. No sé si la oís. Incluso nos vamos. Bueno, pues salimos y nos está cambiando la voz de un segundo a otro. Mira, mira qué cambio. Hola, ¿qué tal? Espera, ¿qué pasó esto? Bueno, voy para afuera. Venga. Verás cómo voy a cambiar la voz. No tienes cojones. ¿Estás listo? Ahora verás cuando respire aire cómo cambia mi voz. Mi voz va cambiando, va cambiando, va cambiando. No. Ya tengo una voz diferente. Hola. ¡Eh, Javi! Bueno, vamos a desembarcar. Así es como ha quedado todo donde teníamos las instalaciones. Todo totalmente desarmado. Se acabó la saturación de Castellón. A ver cuál es la siguiente. A ver.